¡Shackley! ¡Ayor, campeón! ¡Imbécil! Es Gordon Freeman. El Vortigaunt dijo que estaba en camino. Dr. Freeman, Alex Vance está allí. Vortigaunt intenta curarla. Ah, Freeman. Coincidimos. Alex Vance se aferran levemente a la vida. Los míos aún están lejos. Por ahora, que no nos perturben. Sí, bueno, esto... Mientras estés aquí abajo, Freeman, puedes echarnos una mano. Te enseñaré cómo funcionan los sensores de hormigas. Hay suministros aquí por si los necesitas. Botiquines y munición, ese tipo de cosas. Este sensor se encenderá si se aproxima una hormiga por el túnel. Cuantas más luces, más hormigas. Si se ilumina un túnel, desplazaremos algunas torretas frente a él. Sencillo, ¿no, doctor? Doctor. Cuando venías, no te han seguido, ¿no? No le hagas caso, doctor. Estamos alterados porque este lugar está infestado de hormigas. El Vortigaunt dice que mientras no pisemos las larvas, no deberían oírnos desde el nido. Bueno, no me gustaría poner en práctica esa teoría. Solo nos quedan dos torretas. Y encima están pegadas con cable de empalar y cinta adhesiva. Pueden ser un buen apoyo, pero no me fiaría si mi vida dependiera de ellas. Griggs, ¿quieres enseñarle al Dr. Freeman dónde están los suministros? Ah, sí, allí abajo, junto al Vortigaunt. Tienes todo lo que necesitas. ¡Ya vienen! ¡Una luz! ¡Moveos! ¡Defendamos al Vortigaunt! ¡Brecha está cubierta, cubierta! Estaremos bien mientras se limiten a un túnel. ¡Doctor Freeman, las torretas son cosa tuya! Freeman, pero la cosa estaba tranquila antes de que llegaras. ¡Un enjambre en el 24! ¡Vamos, venga, vamos! ¡Ya voy, ya voy! ¡La torreta, doctor! ¡Vamos! ¡Intenta seguir en pie! ¡Quedémonos aquí! ¡El 36 está cubierto! ¡Entonces cosa tuya, doctor! La próxima vez que tenga una encima, estaría bien que me ayudaras. Sí, no, claro, solo mide 1.5 metros. Thank you.
¡Shackley! ¿Qué? ¡Shackley! ¿Qué? Olvídalo. ¡La brecha está cubierta! ¡Doctor! ¡Número 24! ¡Dios mío! ¡Vienen por todas partes! ¡Más en entonces! Pueden quedar muchas. ¿Por qué coño piensas eso? ¡El 12 está cubierto! ¡Vienen por el 36! ¡Y en la brecha! ¡Y en el 24! ¡Dios mío, vienen por todas partes!
¡Tres luces! ¡Ya van tres luces! ¿Por qué hay tantas? ¡Creo que las subestimamos! ¡Venga ya! ¡Preparaos! ¡Dios mío, preparaos! ¡Tres luces! ¡Esto no pinta bien! ¡Son los Vortigaunts! ¡Lo han logrado! ¡Sí! ¡Ya lo sé! ¡Solo intentaba asustarte, Sher! Un retraso desafortunado. Muchas hormigas murieron. Pero aún más quedan. Debemos atender a Alice Vance. No hay tiempo. Más hormigas se aproximan. Las aplacaremos. Sus reservas inmediatas. Afrontemos ahora la siguiente urgencia. Son Alix Vance. Sus heridas son graves. Necesitaremos sumergirnos en la vortecencia. Por supuesto. Requerimos el extracto larval. Ah, sí. El extracto. Sí, de acuerdo. Emprenderé el viaje a las profundidades del nido para sacar el extracto del Nectarium sagrado. Pero ir solo sería una locura. Nos quedaremos para mantener viva a Alix Vance. Por favor, Freeman, uníos a mí. Sí, llevad a Freeman. No hay mejor compañía. Así es. Bien dicho. Seguidnos, Freeman. Sí, adelante. Este es a vuestras órdenes. Adelante.
Su exudación corrosiva excava con presteza túneles en la roca, pero también lo hace en quienes exfolian sus colmenas. Esperaban Freeman encontrar ahí abajo. En verdad, Freeman exploran hasta la última esquina. Encuentre una forma de abrir la puerta para continuar juntos. Una necesidad lógica por cuya rápida resolución Freeman sondea la fama. Observaré con gran expectación.
Son compañeros inestimables. Pobre del generador que requiera un Vortigaunt para funcionar. Sin un Freeman saliendo de él.
al otro lado. Aquel dispositivo repulsor promete reposo de los ataques de hormigas. Si Freeman están de acuerdo, deberíamos llegar al refugio vibratorio. ¡Invocasteis el ascensor! Observad cómo combaten, inconscientes de nuestra huida. Esto produce diversión, sí, pero no olvidemos la seriedad de nuestra gesta para curar a Alex Vance.
Una escena conmovedora. Su reposo es eterno. Evoca ideas de paz. ¿No es así? Esfuerzos. La presencia de la guardiana garantiza la cercanía de nidos de larvas. Suelen apostarlas junto a las crías. Transporta el olor del extracto. Lo que buscamos se halla en el fondo del abismo. Es puro heroísmo, Freeman. Cuando lleguéis a la cámara inferior, buscad cómo invocar mi presencia. Si matáis a la guardiana, se arruinará el extracto. Thank you.
De máxima calidad. Regresemos a Alix Vans. Exclusivas de los Bord. Antaño pastoreábamos hormigas león. Las criaturas exudan numerosos compuestos útiles y el extracto es el más valioso. Disuelve los falsos velos que separan la Bord esencia.
En su momento podréis contemplarlo. ¡Perder todo! ¡Contemplad el extracto! Sí, milagrosa secreción. ¡Deprisa! Uníos mientras libamos el extracto. Sí. Un humano es necesario. De acuerdo. Uníos, Freeman. Trenzamos la vida de Freeman con la suya. Sí, hay un despertar. El lazo entre vosotros es casi mortal. Doctor Freeman. Sé que quizás no sea el mejor momento para una conversación privada, pero tenía que esperar a que sus amigos estuviesen ocupados. La señorita Vance no solía importarles. Entonces, lo único que conocían de la humanidad era una palanca a punto de aplastarles la cabeza. Cuando las saqué de Black Mesa, me reprocharon que no era más que una niña y que no tenía utilidad alguna para nadie. Aprendí a desoír tales comentarios negativos cuando contradecirlos no era posible. Además, no acostumbro a desaprovechar mis inversiones. Y sigo convencido de que ella vale mucho más de lo que parecía. Por eso, ahora deberá compensarme con una pequeña retribución a cambio de su supervivencia. Escóltela hasta White Forest, Dr. Freeman. Me gustaría hacer algo más que vigilarle, pero acepté someterme a ciertas limitaciones. Bueno, ahora escúchame bien, querida. Cuando veas a tu padre, dale este mensaje. Prepárate para consecuencias imprevistas. Se agita. Su forma mortal ha recobrado la integridad. Hemos evitado una pérdida incalculable. Oh, Dios. Quietas. Dios mío, pensaba que era mi fin. Un raptor causó daños traumáticos. Un raptor. Así que era eso. Soldamos el hueso roto y restauramos la integridad circulatoria. Fueron Freeman quienes recuperaron vuestra vortesencia. Y ese es Gordon. Perdón. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Solo unas horas. ¿Horas? Hay que seguir. Aguardad un momento. Pero tenemos que ir a White Forest. Es crucial. No temáis, os conduciremos al camino. Ahora, levantaos con cuidado. Oh, no sé qué hicisteis, pero tengo suerte de estar viva. Venid, pues. Os mostraremos el sendero a White Forest. Venga, Gordon.
Sígueme. Seguiremos con la caza de consejeros. Adiós. Idem. Caminad en la sombra. ¡Buena suerte ahí fuera! Vale, Freeman. ¡Sé adecuado! ¿Qué coño significa eso? Oh, no sé. Suena jerga de los Vortigaunts. Creo que ya puedo andar sola. Deja que pruebe. Ah, sí. Cogí un poco, pero creo que voy bien.